Una de las inspiraciones más grandes de mi vida ha sido mi abuela. Ella trabajaba en el campo desde que era chiquita. Ella traía a sus niños en el campo, en la cosecha, a piscar. En aquel tiempo, en el área del Valle Central, no tenían derechos, no tenían agua potable. El calor arriba de 100 grados, mientras que estaban trabajando 12, 14 horas el día, era muy difícil la vida del trabajador del campo en aquel tiempo y todavía sigue siendo. Ella empezó a escuchar que iban a tener reuniones sobre formar un sindicato para trabajadores del campo y hacer mejoramientos en la vida de ellos. Ella empezó escuchando sobre esas reuniones, luego participando, luego organizando marchas y poquito a poquito se le iba quitando el miedo. Hasta que ella llegó al Capitolio en Washington, D.C., para dar testimonio de eliminar el instrumento del cortito, que era una herramienta en el campo que se usaba para cortar la cosecha, que dañaba mucho las espaldas de los trabajadores en aquel tiempo. Ella dijo a los senadores: "Ustedes, senadores, por favor, pónganse de pie, traten de agacharse y tocar sus piecitos con sus manos, para que sepan lo que es la vida del trabajador del campo en el Valle Central de California". Después de ese testimonio, eliminaron, se hicieron legal el uso del cortito aquí en el estado de California. So, para mí, yo veo el proceso de mi abuela de perder el miedo a través de ser parte de un sindicato. Yo veo eso en la experiencia de los trabajadores de cuidado a largo plazo, trabajadores de cuidado en casa. El proceso de ser parte de una unión, perder el miedo y decir sí se puede. Yo junto con mis compañeras, no hay nada que no podemos hacer si estamos unidos y organizándonos.